Amigos, qué gusto me da recibirlos. Fíjese usted, ya en este cuarto programa de la serie, el Instituto de Química a la punta de la innovación, hoy con un programa por demás interesante, quizás raro para muchos de nosotros, que lleva por título La Química Computacional al Servicio de la Salud. Hoy vamos a estar platicando qué es esto, de qué se trata, qué impacto tiene en la prevención de la salud. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, como siempre, con el gusto de saludarlos y, por supuesto, agradeciendo el privilegio de su atención a este programa de Mirador Universitario. Déjenme les voy a presentar a los invitados que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, especialistas, ellos expertos en esta área de la química, y me da mucho gusto saludar y en primer término presentarles a la doctora Karina Martínez Mayorga. Ella es investigadora del Departamento de Físico-Química. Karina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en Mirador Universitario. Al contrario, un placer. Y por supuesto, del otro lado también nos acompaña investigador del Departamento de Físico-Química. Le doy la bienvenida y saludo cordialmente al doctor Joaquín Barroso Flores. Joaquín, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno. Seguramente vamos a estar platicando de un tema que resulta también apasionante y, bueno, más ellos que se han dedicado a desarrollarlo. Imagínense para nosotros que a lo mejor pues no hemos oído mucho, no hemos leído mucho sobre este tema. Precisamente el día de hoy vamos a estar platicando con esto. Yo les recuerdo que este programa pues enriquece muchísimo con su participación, nos ayuda muchísimo sus comentarios, sus sugerencias. Así es que pongo a su disposición las líneas telefónicas para que establezcan contacto con nosotros, con nuestro panel de expertos. Ahí está la primera, 5622-8728. Tenemos una segunda línea también pues preparada para todos ustedes, nada más que esta es con la terminación 20, 5622-8720, y una tercera, por si fuera poco, que es el 5622-8718. Pero quizás usted prefiere establecer contacto con nosotros a través de la vía electrónica, así es que nos puede mandar un correo electrónico a la dirección electrónica mirador@cuaed.unam.mx. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de la dirección electrónica mirador.cuaed.unam.mx para que usted pues siga de cerca este programa, y si no, también recordarles que esto queda grabado en el portal mediacampus.cuaed.unam.mx, donde usted después puede seguir todos los programas de esta serie. Por supuesto, redes sociales Mirador Cuaed, y usted seguramente encontrará toda la información tanto del Instituto de Química como de esta serie en particular, que está a la punta de la innovación. Así es que, bueno, pues sin más, de nueva cuenta, bienvenidos. Y a mí me gustaría empezar contigo, doctora Karina, que nos platiques un poquito cuál es la línea de investigación que estás desarrollando, qué es lo que estás haciendo con todo esto de la química computacional, ahí directamente en nuestro querido Instituto de Química de nuestra Casa de Estudios. Bien, pues bueno, yo me dedico a investigar en el Departamento de Físico-Química. Yo me dedico a estudios computacionales. En muchos de los casos incorporamos información de métodos experimentales como espectroscopía, resonancia, etc. Bueno, yo me dedico a hacer cosas que tienen que ver con modelos moleculares con importancia biológica principalmente. En nuestra línea de investigación, digamos, se divide en varias partes. Nos interesa el estudio de analgésicos y también de antiparasitarios, de unas proteínas que son, bueno, para mí son tremendamente interesantes. Se llaman proteínas acopladas a receptores acoplados a proteínas G o GPCRs, y bueno, se me hacen por demás interesantes porque tienen que ver con muchos procesos biológicos. Por ejemplo, la mitad de los medicamentos actualmente van vía de estas moléculas. Entonces, bueno, las oportunidades ahí son inmensas. Nosotros nos dedicamos a estudiar cómo las moléculas pequeñas
posiblemente modifican, o en realidad modifican estas otras, la función de estas macromoléculas. Y bueno, que no solamente despierta un interés desde el punto de vista de la investigadora, sino que estas proteínas de los parásitos, de alguna manera, son las que ejercen el efecto a nivel orgánico. Muchas de las respuestas orgánicas son precisamente debidas a las presencias de estas proteínas. Así es que resulta por demás interesante un método de control, ¿no? A través de estos modelos, podemos decir, son predictivos. En algunos casos sí. Sí, sí. Ya nos estarás platicando un poquito más allá. Ahorita ya empezamos a aterrizar la práctica. Y en ese sentido, mi querido Joaquín, ¿cuál es tu campo de acción? ¿Cuál es tu línea de investigación? ¿Cómo la estás desarrollando? Bueno, en mi laboratorio de química computacional cultivamos dos líneas de investigación principales. Por un lado, el reconocimiento molecular. Los fármacos, por ejemplo, actúan a través de asociarse cada molécula de un fármaco con una proteína en el organismo. Entonces, se reconocen uno a otro de la misma manera que una cerradura reconoce una sola llave. Entonces, estudiando el reconocimiento molecular que hay entre dos fragmentos moleculares, podemos entonces diseñar agentes que reconozcan cada uno de estos sitios, diseñando llaves exprofesas para cada una de estas cerraduras. En concreto, nos hemos dedicado a desarrollar agentes acarreadores de fármacos. Entonces, utilizamos moléculas que pueden atrapar una molécula de un fármaco, reconociéndolo específicamente de todo lo que hay en el medio, y más importante aún, que sean capaces de llevarlo hasta un tejido afectado y reconocer el sitio donde lo tienen que liberar. De otra manera, el fármaco está dando vueltas sistémicamente, se dice, y puede o no toparse con el tejido al cual está destinado. Esa es la primera línea de investigación. La segunda tiene que ver con fotosíntesis y cómo se transfiere la energía solar a través de la redistribución de la de los electrones alrededor de la clorofila, por ejemplo, y cómo esta alteración de los electrones se va transmitiendo de una molécula a otra, a otra, a otra, hasta que la energía solar se convierte en energía química para que la planta o la bacteria, en nuestro caso, lleve a cabo sus funciones vitales. Interesante, ¿no? Por un lado, hablar del transporte biológico de moléculas y por otro lado, fotosíntesis, básicamente, como que pensarían que son dos procesos totalmente distanciados y al final del día, pues, tiene muchísima relación en este sentido, ¿no? Ahora, has hablado de un tema especificidad, ¿no? Que es una característica biológica, esta situación que nos decía él de la llave cerradura, pero también hay afinidad. A veces hay llaves que no es específicamente la combinación de la cerradura y con un poquito de truco uno logra abrir una cerradura. En este sentido, ¿tú también lo están considerando en este tipo de modelos o tienen que ser simplemente cuestiones muy, muy específicas de la molécula con el acarreador? Sí, por supuesto, esto de la llave y la cerradura es una sobresimplificación, porque en nuestro caso tendríamos una llave que es flexible y una cerradura que también, es flexible. Entonces, eso nos da un marco de posibilidades muy amplio, claro, que nos hace tener que evaluar muchas moléculas a la vez, como vamos a estar platicando en esta hora. La química computacional nos permite, en vez de hacerlo en el laboratorio uno por uno, 100 moléculas, a lo mejor podemos hacer 10.000 en la décima parte del tiempo. Y que a lo mejor hace 20 o 30 años era impensable poder llevar a cabo todos estos datos. Claro. Y en ese sentido yo les quiero preguntar que me platiquen un poquito para, sobre todo nuestra audiencia, porque vimos la palabra química, que la venimos estudiando desde siempre, y por otro lado a una derivación ahora, ¿no? Química computacional. Entonces, si son tan amables, ¿por qué no nos explican desde su punto de vista qué es la química para entender el concepto de base y después qué es la química computacional? No sé si empiezo contigo, Joaquín, contigo, Karina, ustedes me dicen. Que además es la experta. Déjeme decirle que tenemos aquí a la desarrolladora de esto de la química computacional. Te escuchamos. Bueno, como sabemos, la química es una de las ciencias básicas que va en donde estudiamos la transformación de la materia, básicamente, y sus propiedades. Entonces, es una definición muy amplia y a mí lo que más me fascina de la química es que podemos comenzar con un compuesto, con unas moléculas, y culminar con otras, con unas propiedades que nos son útiles. En particular, y como lo comentaba Joaquín, bueno, la química computacional lo que va a hacer es ayudarnos a hacer todo eso de una manera mucho más rápida. Okay. E incluso nos va a poder permitir hacer análisis de que no podríamos hacer incluso de manera experimental. Entonces,
nunca hay que pensar que la química computacional va a suplir un experimento, porque en realidad lo complementa. Pero en algunas mediciones muy particulares sí es posible que nos dé información que ni siquiera es posible medir de manera experimental. Digamos que se ha convertido en la herramienta. Es una muy, es muy una, buena herramienta. Poderosísima, además, porque ya nos hablaban de 100 moléculas versus 10.000. Es un mundo de diferencia, Joaquín. Claro, y no solo es en términos del tamaño de problemas que se pueden atacar a la vez, sino, como dice Karina, el ángulo que se le puede dar. La química computacional está, a final de cuentas, basada en la física que rige las partículas subatómicas, la física cuántica. En nuestro caso en particular, nos interesa describir el comportamiento de los electrones alrededor de una molécula. Y para responder qué opino que es la química, si partimos del hecho de que todas las sustancias que forman nuestro universo están hechas de átomos y moléculas, sí. La química es el estudio de cómo se distribuyen esos átomos en una molécula y cómo a partir de esa estructura se derivan propiedades y cómo puedo aprovechar esas propiedades para transformar una molécula en otra. Y con la química computacional podemos tener una mayor profundidad acerca de cómo están ocurriendo los procesos químicos, no solo a un nivel molecular, sino a un nivel electrónico, claro, mucho más profundo. No, y partimos de esa primera ley de la termodinámica, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí. Y ustedes han empezado, pues digamos, valga el término, a escarbarle a esa parte ya a nivel cuántico, ¿no? De cuáles son esas transformaciones, que al final del día es lo que nos da alguna consecuencia, un fenómeno biológico, un cambio en cualquier organismo, un control de un parásito y etcétera. Ahora, yo les quiero preguntar, porque he oído frecuentemente un término que la verdad yo en lo personal no sé qué es, y seguramente muchos de ustedes, amigos, tampoco lo hemos escuchado, y para eso tenemos aquí a los expertos, que se refiere al decir que se llaman o se realizan estudios in silico. ¿Qué es esto? Porque suena así como que algo rarísimo, ¿no? Estamos siempre como que acostumbrados a oír los estudios in vitro, in vivo, pero in silico. Sí, pues digamos que sería de manera análoga, pues serían los experimentos virtuales que nosotros hacemos en una computadora. Okay. Básicamente, de eso se refiere, que son, en lugar de hacer un experimento in vitro, como lo mencionabas, está en una computadora. Es un modelo neologismo in silico, quiere decir en silicio, dado que los procesadores de las computadoras están basados en compuestos como dióxido de silicio. Uh-huh. De ahí el neologismo in silico. Quiere decir que están hechos en computadora. Sí, como dicen, lo sospechaba desde un principio, pero la verdad es que no tenía una idea. Y así brevemente, ¿qué precisión están teniendo con estos modelos? Porque cualquiera puede decir, bueno, no es lo mismo reproducir un evento, no sé, biológico o algo en una computadora, comparado con lo que vemos en el organismo. Estamos viendo aquí algunas imágenes sobre todo esto. ¿Por qué no me platican algo al respecto? Bien, respecto a la precisión, creo que es importante mencionar que dentro de todos los modelos que nosotros podemos tener acceso utilizando química computacional, la variedad de modelos depende mucho de las simplificaciones que se hacen. Cada modelo va a tener simplificaciones y, por lo tanto, los alcances y la precisión y todo esto va a tener que ver con qué tan simplificados hacemos las cosas. En las imágenes que veíamos hace un momento en pantalla, es una proteína, es una molécula grandota, una biomolécula, que por mucho tiempo se usa únicamente mecánica molecular. Hay algunos estudios ahora con mecánica cuántica en algunos fragmentos de la proteína, como la que tenemos ahora en la imagen, pero básicamente se utiliza mecánica molecular, en donde realmente estamos ignorando electrones, que sabemos que es una simplificación muy dura, pero nos permite, por medio de unos métodos que se llaman parametrización, tener resultados bastante, bastante confiables. En cuestiones de cuántica, que Joaquín nos podrá comentar más, la precisión es bastante alta, con niveles muy, muy cercanos a la realidad. En cuestiones biológicas, sí no podemos tener tanta cercanía, pero al menos nos sirve para ya sea guiar un experimento, escoger moléculas,
para tener una ayuda en el diseño de estructuras. Pues, sí, la selección del método es, como se dice, según el sapo es la pedrada. Sí, exacto. Entonces, si queremos estudiar algo a un nivel muy profundo, como lo que comentaba yo de la fotosíntesis, la mecánica molecular, que se básicamente es reducir una molécula a una colección de esferas duras unidas por resortes. Uh-huh. Ahí pierdo toda la distribución electrónica y ya no puedo saber qué pasa cuando la luz del sol le pega la distribución electrónica de una molécula de clorofila. Uh-huh. Entonces ahí yo necesito un modelo mucho más sofisticado, pero el problema con esos modelos más sofisticados es que se vuelven computacionalmente más demandantes y no puedo atacar problemas de demasiados átomos como una proteína. Hay forma de darle la vuelta y entonces puedo tomar un pedazo de la proteína y hacer una descripción sofisticada y el resto hacer una descripción un poquito menos sofisticada. Pero para eso tenemos aquí en la UNAM una de las computadoras más poderosas. Es de una de las del famoso top 500 de las computadoras más poderosas del mundo, que es básicamente donde realizamos la mayor parte, el grueso de nuestro trabajo. De las corridas, digamos. Exactamente. En la computadora. Ahora, toda esta es la parte técnica. Yo quisiera, si nos pueden dar algunos ejemplos, ya cómo lo aplicamos en la cuestión de la vida cotidiana, si se vale decirlo. Todo este conocimiento, denme algunos ejemplos de aplicación directa. Sí, hay básicamente ya ninguna empresa farmacéutica grande hace el descubrimiento de nuevos fármacos de la manera tradicional, que era conociendo una molécula a lo mejor de origen natural que tenía un cierto efecto y luego realizando modificaciones in vitro en el laboratorio sobre esa molécula, tratando de mejorar o optimizar su efecto biológico. Eso toma mucho tiempo. Cada paso de esa transformación química tiene que ser purificado, tiene que ser analizado. Todo eso toma tiempo, consume recursos, no es necesariamente lo más amigable con el ambiente. Sí, y además la variabilidad de resultados, ¿no? Y la variabilidad de resultados pues tiene que tomar en cuenta. Entonces, una vez que se genera un fármaco derivado del producto natural, hay que probarlo en muchísimos sujetos a diferentes niveles. Eso toma mucho tiempo. Si encontramos descriptores, nos va a hablar Karina de eso, si encontramos alguna propiedad que yo pueda calcular en la computadora y entonces puedo definir o incluso enseñarle a la computadora a generar 10,000 moléculas análogas al producto natural inicial y luego a calcular alguna de las propiedades que se correlacione con el efecto biológico, entonces puedo reducir el tiempo de búsqueda de desarrollo de un fármaco tremendamente. Entonces, básicamente ya no hay ninguna empresa farmacéutica grande que no se apoye de estas herramientas. Y además yo creo que el avance es, estamos cambiando, ¿no?, del ensayo y error, o de la causa y efecto como se hace o se hacía bajo modelos muy, muy tradicionales. Es un ensayo y error más, ¿no?, educado. Más educado, exactamente es a donde yo quería llegar, porque finalmente es lo mismo. Pero fíjense el impacto, porque esto reduce por mucho el número de sujetos en investigación en términos de animales vivos, la cuestión sustentable, más amigable con el ambiente y sobre todo el tiempo se reduce de una forma impresionante y en términos de recursos, por supuesto, eso también tiene un impacto directo pensando ya en un producto final. Claro. ¿No? Ahora, en este sentido, con respecto a la salud, ¿no?, ¿Cuál puede ser el impacto de esta química computacional? Tú, Karina, nos comentabas al principio, por ejemplo, hablar de analgésicos, hablar de ciertos antiparasitarios. Sí, bueno, la manera tal vez en que podría verse es que podemos usar en muchas metodologías en diferentes sentidos. Por ejemplo, podemos verlo a nivel atómico, en donde estudiamos interacciones y vemos qué molécula va a interactuar más, tratar de indagar cuál nos va a dar una respuesta más favorable, pero también podemos tener el análisis, por ejemplo, de bases de datos. Okay. Eso es algo que se utiliza mucho en la industria farmacéutica. El área general se llama quimioinformática y ese tipo de investigación es también química computacional porque también estamos estudiando estructuras, moléculas, que nos va a interesar cómo afecta la estructura con la propiedad. Finalmente, todo se va a reducir a conocer la estructura a profundidad, de ser posible a nivel electrónico y demás, distribuciones electrónicas, y también
cómo vamos a interpretar las propiedades de, esa, de esas moléculas. En la cuestión específica de salud, pues como se mencionaba, la investigación de diseño de nuevos medicamentos, y también hay un área que se llama ADME, que quiere decir todo el proceso desde la absorción, metabolismo, distribución, excreción y toxicidad. Entonces, hay muchos modelos que se enfocan a tratar de investigar cómo va a ser la distribución, absorción, metabolismo y excreción de esos compuestos en nuestro organismo. Entonces, en ese sentido, hay algunas reglas que decimos, bueno, si no cumple estas reglas, entonces va a ser, no va a tender a ser un fármaco en un futuro. Entonces, se reducen tiempos, resultan, podemos indagar que sean menos tóxicos, etcétera. Entonces, creo que esa parte es quizá la más explorada, aunque están surgiendo otras áreas. Por ejemplo, en química de alimentos también, claro. El estudio de, no sé, de saborizantes, qué tipo de interacciones puede tener con el organismo. Otra área muy bonita que se refiere a cómo nuestra alimentación también nos puede producir efectos positivos a la salud. Entonces, como que tratar de cubrir ese poner puentes entre la parte de alimentos con la parte de salud, pues bueno, es muy, muy, muy interesante. No, y de nuevo abre un panorama grandísimo porque, por ejemplo, no establecer la dosis letal 50 de un medicamento, pues ahora ya a lo mejor no se necesitan 50 animalitos, 50 ratones como para poderlo probar o más para llegar a esto, sino que el modelo permite hacer yo no sé cuántas combinaciones necesitaría hacer sí, la prueba. Sí, ya en el ensayo, obviamente, pero ya biológico. No de 100 moléculas, sino claro, de 10. Así es. Y entonces esto pues reduce, como estábamos viendo, muchísimo tiempo. Vamos a escuchar una tercera opinión sobre el trabajo que realiza este investigador, que también pertenece al Departamento de Físicoquímica del Instituto de Química, y que precisamente él nos va a comentar en la siguiente cápsula que se ha preparado para todos ustedes sobre cuál es su trabajo con respecto a la química computacional. Él es el doctor Fernando Cortés. Así es que si les parece bien, yo los invito, acompáñenme. Vamos a ver este video y regresamos aquí a Mirador Universitario. Estamos hablando la química computacional en esta serie de televisión, el Instituto de Química a la punta de la innovación. Ya volvemos. En el Instituto de Química hacemos investigación tanto teórica como experimental para desarrollar fármacos que atacan diferentes enfermedades o que pueden servir para mitigar o aliviar diferentes tipos de enfermedades, sobre todo las que son más propensas entre los mexicanos. De los 5 departamentos que cuenta el Instituto de Química, el de química orgánica, química inorgánica, productos naturales, físicoquímica y biomacromoléculas, todos tienen alguna investigación en curso para el desarrollo de fármacos y para explicar el mecanismo por el cual estos fármacos actúan en los organismos. En el Departamento de Química Orgánica se desarrolla investigación sobre moléculas que tienen una actividad sobre sitios específicos, pero lo que más interesa es desarrollar síntesis eficientes de estos fármacos. En el Departamento de Productos Naturales, el de mayor tradición en el Instituto de Química, se han desarrollado por mucho tiempo fármacos aislados de plantas y se han tenido buenos resultados tanto en compuestos antiparasitarios, antitumorales y que bajan los niveles de azúcar en la sangre. En el Departamento de Química Inorgánica se han desarrollado fármacos con centros metálicos anticancerígenos también. En el de biomacromoléculas se tienen varios péptidos que pueden servir tanto como anticancerígenos como para anestésicos y cuestiones de dolor. En el Departamento de Fisicoquímica lo que tenemos es el desarrollo de diferentes modelos que permiten tanto el diseño de fármacos como el de permiten la explicación de los mecanismos de acción de estos fármacos. Cuando uno tiene un fármaco, para poder explicar o para poder diseñar estos fármacos, hay dos caminos. Uno es, si conocemos el sitio activo, podemos desarrollar fármacos diseñados que encajen en ese sitio activo, prediciendo las interacciones específicas
con las que se van a unir a esos sitios. En cambio, si no conocemos ese sitio activo, lo que podemos hacer es desarrollar métodos CUSAR que se basan en tratar de correlacionar estadísticamente la actividad biológica de esos compuestos con las propiedades moleculares y estructurales de los compuestos. Es como trabajar el piloto automático o cuando el avión va en neblina y no podemos ver lo que está pasando fuera, así es como sería el diseño de CUSAR. En el caso del Departamento de Físico-Química tenemos dos grupos, uno que trabaja por medio de CUSAR y el otro que trabaja por medio de interacciones específicas con el sitio. En investigaciones que se han realizado, pues se han determinado los mecanismos de acción de las caseopeínas, que son compuestos de cobre, que interactúan directamente con el DNA como sitio de unión. También tenemos compuestos sesquiterpénicos que interactúan con las proteínas específicas. De tal manera que en el Instituto de Química se hace investigación multidisciplinaria y de manera global, tanto para el desarrollo como para la aplicación de diseños de fármacos. Gracias al desarrollo de las computadoras es posible tener diseño en sílico de fármacos. Lo que permite esta herramienta es no tener que gastar ni en reactivos ni tener que sacrificar ratas innecesariamente para poder tener una estructura objetivo con una buena perspectiva de actividad biológica. Una vez que se diseña en la computadora, ya sea por el método de interacción con el sitio activo o por CUSAR, es posible darle a los químicos sintéticos una molécula que va a tener una buena, un buen futuro predicho por las computadoras para que pueda tener una actividad biológica interesante. A partir de esa estructura, los químicos sintéticos pueden, se les llama adornar, que es poner y quitar grupos a la estructura base y ver si eso acrecenta o disminuye la actividad biológica. Ese trabajo se hace continuamente hasta llegar a una estructura optimizada que da la actividad que puede ser ya patentada y probada en las diferentes fases que tiene un fármaco. Pues ahí está ya. Muchísimas gracias al doctor Fernando Cortés. Esto pareciera ciencia ficción, ¿no? De las imágenes que veíamos. ¿Algún comentario de lo que él ya nos platicaba con respecto a su trabajo? Una de las cosas que me llama la atención y que me recordó ahora viendo la cápsula con el doctor Cortés es la interacción entre grupos. Exacto. Nosotros tenemos la parte de los modelos. Es importante saber el alcance de estos modelos, pero también es bien importante poder compaginar con la parte experimental. Claro. En ese sentido, quisiera mencionar algo que me parece muy relevante. En el estudio de estas moléculas con actividad analgésica, hay una molécula que se llama salvironina A, que es muy, muy, muy importante. Resulta que todas las moléculas que interactuaban con estos receptores, que son los receptores de opioides, todos tenían un nitrógeno positivo. Todos, los que se conocían hasta ese entonces eran con un nitrógeno positivo. Pues resulta que el doctor Alfredo Ortega del Instituto de Química extrajo de una planta de Oaxaca un compuesto en 1982. Y resultó que ese compuesto fue el primero en la historia que se conoció que no tiene ese nitrógeno positivo. La relevancia de esto es que al no tener este átomo va a tener una interacción diferente con la proteína y potencialmente va a tener otros efectos. Entonces, bueno, a nivel mundial fue un hallazgo muy importante. Gigantesco. Fue un parteaguas. Y en ese sentido, la parte teórica con la parte experimental como que se combinan muy bien. Se apoyan una de otras. Todas las imágenes que veíamos de estas proteínas, las obtenemos experimentalmente. Bueno, no nosotros, para eso nos apoyamos en el Departamento de Biomacromoléculas, que se dedican a elucidar la estructura de las proteínas con las cuales trabajamos. Pues, ¿qué les parece si vámonos a una pausa? Y ahorita regresando retomamos el tema, porque ya ve usted también en la química esto es trazable. Y si me permiten el término, dentro de la cadena de producción hay equipos multi e interdisciplinarios que,
que dan como resultado un producto final y que tiene interacción directa, así, en la salud de todos nosotros. Así es que vamos a una pausa y regresamos aquí a Mirador Universitario para seguir platicando la química computacional al servicio de la salud. Ya regresamos, no se vaya. Gracias por continuar con nosotros aquí en Mirador Universitario. Les recuerdo que su participación para nosotros resulta muy importante. Llámenos, comuníquense, háganos todas las preguntas que quieran y seguramente nuestros panelistas le darán respuesta con mucho gusto. Ahí está la primera línea telefónica a su disposición, 5622-8728. Una segunda línea que por supuesto también está abierta, 5622-8720. Y una tercera más, 5622-8718. Nuestra dirección de correo electrónico, si usted quiere mandarnos un comentario a través de esta vía, por favor hágalo a la dirección electrónica mirador@cuaed.unam.mx. Y por supuesto, pues recordarles que estamos transmitiendo en vivo a través de la dirección electrónica mirador.cuaed.unam.mx. Así es que una buena variedad de líneas de contacto para que usted pues lo establezca con nosotros, con toda la producción de aquí de Mirador Universitario, pero sobre todo con nuestros panelistas, para que si usted quiere pues profundizar sobre una duda o hacernos, por supuesto, también un comentario, una sugerencia, con mucho gusto. Bueno, ya hemos platicado básicamente que uno de los objetivos es a lo mejor el desarrollar algún medicamento, ¿no? El conocer el comportamiento biológico de moléculas en el organismo, su vida media, su toxicidad, su metabolismo, su excreción, el impacto que puede tener a nivel celular. Pero yo creo que este rango es muy amplio. ¿Qué otro impacto podríamos tener? Claro, el tema que nos ocupa es directamente sobre la salud, pero ¿alguna otra alternativa donde este conocimiento de química computacional se esté utilizando, Joaquín? Sí, la metodología se puede extender a cualquier ámbito de la química. Por ejemplo, en el ámbito de la catálisis. ¿Qué es la catálisis? Una molécula A se encuentra con una molécula B y reaccionan para formar una molécula C. Sí. Uh-huh. Esto a veces no es tan sencillo. La molécula A y la molécula B no tienen la energía suficiente para colisionar y pasar a C. Entonces necesitan de una pequeña ayuda. Y esa ayuda son los catalizadores. Uh-huh. En su mayoría son catalizadores de origen metálico. Uh-huh. Entonces, de la misma manera, podemos diseñar computacionalmente, estudiando la distribución electrónica sobre esos centros metálicos, qué moléculas van a ser efectivas en hacer que A con B reaccionen más rápido para producir C. Uh-huh. Un ejemplo pues es la hidrogenación del petróleo. Uh-huh. Entonces, burbujear hidrógeno sobre un compuesto, se dice insaturado, no produce el compuesto saturado a menos que haya un metal en medio, ¿no? El paladio, níquel. Pero esto es el caso más simple. Casos más complicados también podemos extender la metodología a descubrir o diseñar diferentes tipos de moléculas metálicas, con centros metálicos, que aceleren diferentes tipos de reacciones. Ok, es decir, estos catalizadores que finalmente son reguladores, ¿no?, de la actividad biológica, moduladores de la actividad celular, pues pueden ser también primero evaluados bajo estos modelos y segundo aplicados ya directamente, digamos, en la vida cotidiana, en este sentido, ¿no? Y no solo en el ámbito de la salud, exactamente, sino en el ámbito industrial, de síntesis, cualquier otro ámbito. Ahora, antes de irnos a la pausa, hablábamos
de este concepto que ahora está en la parte, en la tendencia mundial, que es la trazabilidad. Es decir, podemos detectar lo que está pasando en cada una de las fases de todo este proceso, a lo que yo le llamaba, si se me permite el término, cadena de producción de esto, desde los iniciadores a nivel molecular hasta, le llamaron los químicos sintéticos, que son finalmente los que le ponen la cereza al pastel cuando ya le dieron todas las herramientas, a lo mejor ya para el desarrollo final de un fármaco, Karina. Sí, bueno, las aplicaciones, como decíamos, van de la mano con la metodología que se utiliza, y efectivamente, cuando estamos utilizando interacciones moleculares, van a ser metodologías muy finas y resultados muy interesantes. Cuando necesitamos utilizar unas bases de datos con muchísimas moléculas, entonces tenemos métodos mucho más burdos, por decirlos así. Entonces, sí, durante todo este proceso del diseño y de tratar de ayudar a generar moléculas más con diferentes propiedades, van a haber diferentes metodologías, que van desde métodos muy detallados hasta muy, muy burdos. Y también otra de las aplicaciones de lo que comentábamos es en el caso de materiales. Nosotros, bueno, en el Instituto de Química estamos muy vecinos, de muy cerca, puntito del Instituto de Materiales. Entonces tenemos también cierta interacción, y hay muchos modelos que también se pueden aplicar para estudiar este tipo de sistemas, que ya no son quizá biológicos, claro, en cuanto a un medicamento, pero quizás sea, no sé, el material para hacer una prótesis, claro, o algún otro tipo de cosa. Entonces, captación de energía, transformación, claro, de energía. Exactamente. Sin duda. Y bueno, retomando un poquito la parte biológica, ¿no?, de medicamentos, yo creo que un rubro que es necesarísimo y poderosísimo es hablar de toxicidad, y que quizá es una de las preocupaciones mayores cuando se va, no sé si a patentar o se vaya a utilizar algún fármaco, ¿no? Y me parece que estos modelos tienen un poder enorme, pues, para poder predecir, y con una precisión altísima en términos de la toxicidad de un fármaco. Y quizá si nos remontamos hace 50 o 60 años, cuando pues era probarlo en individuos y a ver qué es lo que pasa, ¿no?, y a ver qué resultado nos da. Y esto ha cambiado fuertísimo, Joaquín. Sí, al final de cuentas el procedimiento es el mismo. Si yo quiero generar un fármaco que interactúe con una proteína, todas las funciones del cuerpo están reguladas, es eso, por proteínas. Uh-huh. Entonces, otra vez regresando a la analogía de la llave y la cerradura, uh-huh, si tengo una llave que no es la correcta para la cerradura, pero se atora, uh-huh, la cerradura ya queda inservible. Claro. Eso es la toxicidad. Claro. Entonces, de la misma manera podemos predecir o calcular las interacciones que están llevando a cabo entre una molécula, que puede ser un fármaco, puede ser una toxina, puede ser un agente externo, que se atora en una proteína y que no la permite seguir haciendo su función biológica. Ahora, más o menos en tiempo promedio, una corrida de computadora de estas grandes bases de datos, ¿cuánto tiempo toma? ¿Cuánto les lleva a analizar una situación de estas? Pues una corrida de una simulación fina, uh-huh, a nivel cuántico, con modelos sofisticados de alta precisión, en la supercomputadora de la UNAM, en MISTLI, uh-huh, puede durar varios días, una semana, incluso a lo mejor dos semanas. Que haciéndolo de alguna otra manera, vamos a llamarle tradicional, el tiempo sería grandísimo. Todo el año, ¿no? Sí. Y eso con el margen de error lógico en esta situación. Y en ese sentido, entonces, yo quisiera que le entráramos, porque en la cápsula del doctor Cortés salió un término, el CUSAR, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poco, Karina, qué es esto? ¿Para qué se usa? ¿Las ventajas que tiene? Por favor. Muy bien. Los métodos, el método CUSAR en particular, se refiere a hacer relaciones estructura-actividad cuantitativos. La manera más general es QSPR, en donde son la propiedad la que estamos comparando. En el caso específico de CUSAR es actividad biológica. Entonces, finalmente a lo que queremos llegar es a tener muchas estructuras y tener actividades biológicas, que puede ser, la analgesia, o puede ser toxicidad, o puede ser capacidad de cierto saborizante, cualquier propiedad o cualquier actividad biológica. Si contamos con suficientes moléculas y con ciertas condiciones, nosotros podemos llegar a predecir una nueva que no tengamos. Entonces, en ese sentido, si nosotros tenemos una nueva estructura y queremos saber cuál sería su propiedad, basta con que tengamos la estructura
que queremos investigar y podemos predecir esa molécula. Esto es muy usado y se ha usado muchísimo en la parte de alimentos, por ejemplo. Sí es muy importante tener en cuenta los alcances del modelo. Los estadísticos son muy importantes. Y si tenemos unos buenos estadísticos y contamos con una buena base de datos, vamos a poder tener un valor predictivo razonable. Eso es bien importante porque debemos de tener una interpretación correcta. Porque si no tenemos una interpretación correcta, si no tenemos estadísticos correctos, podemos tener una conclusión errónea y decir que algo que es muy tóxico resulta que no es tóxico. Lo es, sin duda. Y si eso tiene un efecto en una decisión, pues es muy importante. Entonces sí hay regulatoria, por ejemplo. Regulatoria. Claro. ¿Se aprueba o no se aprueba el uso de un fármaco? Sí, sin duda. Y el impacto ya en el consumo, por decirlo de alguna manera, directo del fármaco, ¿no? La base del CUSAR es la similitud. Si conocemos 50 moléculas y sabemos que se parecen entre sí, la número 51, si demostramos que se parece a las primeras 50, podríamos estimar un comportamiento parecido. ¿De qué valor predictivo estamos hablando? ¿Arriba del 95, 97, 98%? ¿Cómo andamos en ese rubro? Depende de la similitud, depende de la base de datos. Aproximadamente, digamos, un numerito de saber cuál es la predicción que están buscando ustedes al correr el modelo. Bueno, sí se pueden obtener precisiones arriba del 80, 90%. Que ya es muy alto en este sentido, ¿no? Y es precisamente lo que se buscaría, ¿no? Que mientras más alto sea este porcentaje, pues mucho mejor. Ahora, platíquenos algo. En términos de la estructura, ¿tú eres la responsable del CUSAR en el Instituto de Química? Somos un equipo. Un equipo. Es decir, ¿quién solicita los estudios hacia CUSAR? Porque hablábamos de equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios. ¿Cómo se da esta interacción? ¿Alguien pide el uso de esto? ¿Alguien hace la corrida? ¿Cómo funciona? En el instituto ahorita lo que estamos haciendo es, tenemos un equipo de trabajo para estos estudios. Lo formamos el doctor Joaquín, el doctor Cortés y yo. Y tenemos el apoyo de algunas otras personas que nos permiten realizar estos estudios. Hasta el momento hemos tenido la solicitud de agroquímicos, en donde lo que se necesita predecir es precisamente la toxicidad. Claro. En donde la respuesta es si va a cumplir o no con la registración. Y si esa molécula es seguro para que pueda ser utilizado como agroquímico. Sí, por lo que me han platicado, me imagino, a lo mejor las personas de productos naturales, se llama el departamento, logran extraer alguna molécula y luego van con ustedes y a ver, háganme el modelo de predicción tóxico. Es así, digamos, un poquito el mecanismo de cómo funciona. Sí, pero ahorita creo que lo que nos está interesando más es poder vincular con la industria. Claro. Y poder ofrecerle ese servicio a la industria. Claro. Otra vez por motivos regulatorios. La COFEPRIS es el organismo que regula la salida al mercado de diferentes tipos de productos, ¿no? Desde agroquímicos, fármacos, etcétera. Y tiene criterios muy bien establecidos para poder aprobar o no la salida al mercado de un fármaco, de un pesticida, un fertilizante, etcétera. Y uno de los criterios, evidentemente, pues es la toxicidad. Claro. Pero hay veces que la toxicidad del compuesto o de la molécula que ellos quieren utilizar se puede medir, pero no la de las impurezas. Entonces, medir la toxicidad de las impurezas, porque vienen muy pequeñas cantidades, resulta difícil. Es mucho más sencillo, entre comillas, predecirlo con los métodos CUSAR. Y es el servicio que le estamos ofreciendo actualmente a la industria, con bastante éxito, para el poco tiempo que tenemos de haber formado el grupo. No, y porque, bueno, sin duda, esto les da un margen de seguridad grandísimo, que si bien no garantiza el registro o la aprobación por parte de COFEPRIS, pero sí da pautas muy claras para que la autoridad pueda juzgar, ¿no?, de lo que se está diciendo con este desafío de comportamiento de un fármaco, ¿no? Ahora, tú tocaste un tema que me pareció interesante, que es la cuestión de los opioides. Y actualmente lo que es el manejo clínico del dolor, pues está en la luz mundial. A nivel global, sobre todo en aquellos pacientes que padecen de enfermedades terminales, ¿no?, el cáncer o algunas otras, donde este tipo de situaciones es muy importante.
y que por lo tanto la bioacumulación de este tipo de fármacos a nivel orgánico y por supuesto a lo mejor en un momento dado una toxicidad resulta relevante. ¿Qué se ha hecho en este sentido ya como el apoyo directo del CUSAR, por ejemplo en la cuestión de analgésicos que platicábamos al inicio del programa? Sí, la cuestión de específica de CUSAR para analgesia, bueno, sí es posible hacer modelos y finalmente decidir qué es lo que está ocurriendo. El caso particular de opioides es fascinante. Me imagino. Se ha conocido desde milenios uh-huh. el uso de la morfina. De la morfina, sí, claro. Y vamos, todavía estamos aprendiendo mucho de estos sistemas. Por ejemplo, la estructura obtenida por rayos X de estas de las proteínas, de estos receptores de opioide, fue hace un pocos años. Uh-huh. Entonces, apenas estamos empezando a aprender de ellos. Los métodos CUSAR sí se pueden aplicar para predecir algunas moléculas con actividad analgésica, pero es un sistema tan particular que a veces los cambios en las estructuras son tan pequeños que un cambio pequeño produce un cambio muy significativo en la propiedad que estamos midiendo, en este caso analgesia. Entonces, en ese caso en particular, el CUSAR ya no nos sirve. Ah, okay. El CUSAR es bueno cuando tenemos moléculas similares y es muy útil. Pero cuando el cambio estructural pequeño nos produce un cambio de propiedad muy grande, eso ya sale del alcance de un causar específico. Y es retomando un poco tu analogía, ¿no? De la llave cerradura. El opioide ocupa el receptor al opio y por eso da efectos muy similares cuando uno está bajo la influencia del opio. Nada más que estamos hablando de péptidos acá versus alcaloides, ¿no? Como sería el compuesto del opio. Pero vemos unas variaciones muy, muy pequeñitas en las moléculas de esas cadenas de péptidos y con efectos pues, totalmente diferentes, ¿no? El organismo los produce, son analgésicos endógenos a nivel de nosotros y el poderlos tener ya de una forma sintética y estas variaciones resulta fascinante. Yo me sumo a ese término, pareciera ciencia ficción, ¿no? Y sobre todo pues la complejidad de esas proteínas. ¿De qué peso molecular estaríamos hablando más o menos de un opioide estándar que pudiera ser medido a nivel molecular, a nivel cuántico? Pues para poder hacer algo de mecánica cuántica con un fármaco, podremos hacerlo incluso hasta con 50, 80 átomos a lo mejor. Wow. Con un buen nivel de precisión. Ajá, okay. Ahora, hemos hablado de muchas ventajas de este sistema. Déjenme jugarle un poquito al abogado del diablo, ¿no? Debemos de tener también un poquito la otra parte. ¿Qué desventajas tiene esto? Noté alguna en tu comentario que bajo ciertas características ya el CUSAR ya no es competente, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. ¿Alguna otra desventaja que hayan ustedes detectado en estos sistemas? Pues el problema es la estadística. Si, uh-huh. si no contamos con suficiente, con un espacio químico suficientemente grande, la estadística se va un poco hacia abajo y no nos permite dar la respuesta con la misma certidumbre que si tenemos un espacio químico con el cual explorar suficientemente grande. Sí, vemos estas imágenes que estaban pasando en pantalla y son modelos que resultan muy complejos y que ahora pueden ser desmenuzados, ¿no? En cada uno de sus componentes y que se pueden valorar. Hablar de estadístico, ustedes ya tocaban ese tema. Eso significa que hay factor humano y que ese no lo podemos de alguna manera soslayar. Las computadoras obedecen lo que nosotros les indicamos y puede pasar que en alguna de esas la instrucción no sea la correcta y por lo tanto el resultado se modifica. Sí, claro, hay modelos que bajo ciertas condiciones pueden sobreestimar una interacción o incluso subestimarla. Entonces, por eso es muy importante siempre calibrar nuestros cálculos contra resultados experimentales. Okay. De ese modo tenemos la certidumbre que al menos para el problema que estamos atacando en el momento, uh-huh. tenemos o estamos utilizando el modelo correcto. Ajá. Era precisamente en ese sentido el comentario de ver cómo blindan ustedes, por decirlo de alguna manera, que la precisión de esos resultados sea la correcta y que no les esté dando a lo mejor una sobreestimación de lo que a lo mejor, quizás en la realidad esté pasando, Karina. Te tomé en curva, pero ahorita me conteste para que vea que estamos transmitiendo en vivo, Joaquín. Sí, el problema con la química computacional es que
las ecuaciones de la mecánica cuántica no se puedan resolver directamente. Entonces necesitamos diferentes aproximaciones, claro. Y existe una fauna enorme de modelos aproximados. Mm. Aproximados no quiere decir que sean chafas, sino son diferentes aproximaciones cercanos. De atacar el problema, exactamente. Claro. Entonces, diferentes modelos se utilizan para diferentes cosas. Y una vez que hemos acotado el problema, seleccionamos el modelo y ahora seleccionar las condiciones del modelo, lo que nosotros llamamos, por ejemplo, un funcional de la densidad, un conjunto de funciones de base para describir los orbitales moleculares, los orbitales atómicos, toda la parte fina del modelo matemático, pues también hay una fauna de opciones. Usualmente lo que hacemos es, una vez elegido el modelo, escogemos diferentes tipos de condiciones para un sistema conocido, claro. Y lo comparamos con la realidad, lo comparamos con el experimento, digamos, de varios modelos, ¿no? Ahora, en este sentido, ustedes comentaban que para la industria farmacéutica resulta relevante todo esto. Platíquenme un poquito en la historia, ¿cómo empieza esto? Es decir, para desafiar este tipo de moléculas para la industria farmacéutica, ¿cómo se inicia el proceso de la química computacional para esta industria? Pues quizá el caso de éxito más que más fanfarria ha tenido es el desarrollo del imatinib. De hecho, al inicio del programa platicaba sobre nuestra línea de investigación en uh-huh. acarreo de fármacos uh-huh. y fue justamente utilizando el imatinib con que hicimos nuestros primeros trabajos. El imatinib se utiliza en el tratamiento de la leucemia crónica mieloide y en el del tumor gastrointestinal. Este fármaco fue desarrollado por la compañía Novartis, uh-huh. lo comercializan como Glivec, uh-huh. y es actualmente la primer línea de defensa contra la leucemia crónica mieloide. Fue desarrollado en Novartis a partir de estos principios de la química computacional desde cero. Hay personas que han desarrollado resistencia a este fármaco, se ha encontrado que produce ciertos efectos secundarios no deseables en algunas personas, uh-huh. entonces se han generado nuevos fármacos derivados de la estructura del imatinib y ahora tenemos toda una familia de segunda generación derivados de esta molécula. En el caso de nuestra investigación con los acarreadores de fármacos, nos interesó utilizar el imatinib para evitar el problema de cardiotoxicidad. Claro. Cuando este fármaco deja de estar en el torrente sanguíneo y se empieza a acumular en el tejido del miocardio, puede producir una toxicidad elevada. Uh-huh. Okay. Entonces se vuelve contraproducente. Y esto de alguna manera lo pueden predecir, por supuesto, con estos modelos. Y eso es lo que hemos hecho. Lo que han trabajado en este sentido. ¿Algún comentario? Ya te tenemos de regreso. Ya regresé, Karina. Después de mi pequeña tos, disculpen. Muy bien. Bueno, nada más quería comentar, regresándome un poquitito, de respecto a cuáles serían las desventajas. Uh-huh. Se me viene a la mente el factor humano, como comentabas. Sin duda. Tener a la disposición estas metodologías y emplearlas incorrectamente puede llevar a consecuencias importantes. Entonces, a mi punto de vista, si sabemos qué es el método que estamos utilizando, si conocemos sus limitaciones, entonces podemos conocer los alcances. Y claro, si sabemos, es más fácil controlarlas, ¿no? Exacto. De alguna manera. Entonces, bueno, a mi manera de ver, creo que ese sería uno de las alertas que ya me gustaría mencionar, que algunas veces es muy tentador tomar una estructura, ponerla en un programa, tener un resultado, y no, si no sabemos bien qué estamos haciendo, pues podemos interpretar cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, y digo, no quisiera sonar sensacionalista, pero esto pudiera ser desastroso si estamos hablando en términos de un fármaco y, por supuesto, en términos de toxicidad. Pero bueno, haciendo una analogía, el tiempo resulta tóxico y ya se nos acabó. Así es que yo les quiero agradecer, por supuesto, la presencia de ambos. Muchas y les pediría gracias. Un comentario rápido, una conclusión final sobre esto. Karina, de nueva cuenta, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muy, muy encantada de estar aquí en Mirador Universitario. Bueno, a mí lo que me gustaría decirle a la audiencia y aquí en el estudio es que estos métodos tienen un alcance muy grande, que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas que investigar, que aprender, que mejorar, que hay muchas vertientes y que a los jóvenes que quieren incorporarse a la ciencia, pues es un área muy bonita. Pues muchas gracias. Joaquín.
Pues igual, muy agradecido por estar aquí, por la invitación, y decirle a toda la gente que se acerque a las redes sociales del Instituto de Química. Tenemos muchos eventos de divulgación, claro, para diferentes niveles, no solo para estudiantes, sino para el público en general que está interesado en la química. Perfectamente. Pues Joaquín, muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de este gran equipo de televisión, yo quiero agradecerles pues su presencia, de estar con nosotros, invitarlos a que nos acompañen al próximo programa, ya el quinto de esta serie, que lleva por título, Biomacromoléculas, una mirada al interior de las proteínas, que seguramente también estará fascinante. Muchísimas gracias. Ya vamos al quinto programa de esta serie, el Instituto de Química, la punta de la innovación. ¿Y sabe qué? Todo esto que no es ficción, es realidad, y lo más importante, es generada por investigadores nuestros, sí, en nuestro querido Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy Carlos Esquivel Lacroa, agradeciendo de nueva cuenta el privilegio de su atención. Nos vemos hasta la próxima.